La Autoridad Única de Salud, el doctor Luis Rodríguez Gamero, para que nos hable. Bienvenido bajo la lupa, doctor, ¿cómo le va? Ah, buenos días, ¿cómo está el programa de la periodista de Aurelio Oviedo, que tiene bastante sintonía en el estado? Bueno, gracias. Lleva planteamiento. Fue muy bueno la oportunidad que los medios de comunicación y usted a darle la claridad de todas las políticas sanitarias públicas que estamos llevando a cabo en el gobierno venezolano. Ok, fíjense. Es tener el único objetivo de que la salud llegue a todos los sectores de la población. Fíjese, hay una denuncia que realiza el presidente de la Fundación Stop VIH, Jonathan Rodríguez, y está circulando una información, queríamos corroborarla con usted, que el Hospital Luis Ortega, entre el 13 y el 18 de septiembre, fecha en que se va a realizar la cumbre de los países no alineados, no van a atender las emergencias, y que en estos momentos están desalojando a pacientes del piso 2 de cirugía, pacientes que tienen heridas infectadas, y hay un paciente con VIH que está siendo desalojado en estos momentos. Acaba de denunciarlo el presidente de la Fundación Estoy VIH, Jonathan Rodríguez. Están desalojándolo del Hospital Luis Ortega, es lo que nos está señalando él en estos momentos. Bueno, aclarar eso, evidentemente que el acusador no tiene cariño por los Esparta. El acusador está en curso en una noticia crímenes por un hecho de falsedad y una desvirtúa la información. Pero en cierto modo, para que las personas entiendan, el hospital de Ortega, un hospital de nivel 3, que tiene emergencias de complejidad y hospitalizaciones, y no es porque sea una coyuntura en la cumbre, sino que eso es una propuesta y esa es una organización que individualmente no se ha cumplido bien en la atención médica y no ha llegado en la forma de que las personas entiendan que quieren llegar a su centro más cercano a su domicilio. Están los hospitales tipo 1, de Punta Piedras, Salamanca, el Espinal, Clínica Bolivariana, el Espinal y la Manuel Antonio Narváez de la Comisión. Son niveles en los cuales personas tienen padecimientos menores y que tenemos que acentuar la información hacia las comunidades para que en el hospital se reserve solamente a las personas que tienen una dolencia superior, pues. Entonces, esto de ahora de la cumbre, cuando hay esta información y consiste con la coyuntura de la cumbre, hay una desvirtúa la información y convierte esto en una noticia crímenes o una injusticia en las comunidades, que no viene más de un cerebro desquiciado, un cerebro que no tiene perdón por las comunidades, tratando de situarse en problemas políticos. Yo sé que este programa es de oposición y tiene un certezo, un teoría de buscar cualquier cosa que pueda alterar el orden público para ocupar posiciones de gobierno en contra del presidente Maduro, del gobernador Mata. Pero una cosa está en la lucha política y otra cosa está en ver la realidad como tal. No hay nada de cierto en todas estas afirmaciones. Lo que sí hay es la necesidad de que disminuir el colapso del hospital. Todo el mundo quiere ir al hospital y hemos mejorado los hospitales que de nuestros pueblos y otras partes que asisten, para que el hospital esté menos pacientes, con menos gente que tenemos que asistir en todas las instancias. Yo creo que esta aclaratoria es una aclaratoria firme, es una aclaratoria que se ve y no está agarrado por ningún mecanismo que perverso, que no es. Esto lo conoce todo el mundo va al hospital ahorita, todo el mundo se atiende en el hospital, pero evidentemente yo no quiero ahondar en un problema porque no me corresponde analizar la parte psiquiátrica de algunas partes contrarias y sus ambiciones políticas, sino trabajar en la política sanitaria pública, que es la atención primaria en salud, de la cobertura 100%, de tener los consultorios populares al lado de la gente donde están, de dotar estos consultorios los medicamentos hasta que tengan el control de la análisis situacional, o que se conoce como dispensarización de esa población. Entonces, ese es el trabajo, para que disminuya y la gente se sienta satisfecha, no solamente por los medicamentos,
Los medicamentos son unos químicos tóxicos y que son muchas veces de abuso por la persona, por la cultura en los cuales nos hacen consumir medicamentos y también por muchos médicos, los cuales mandan medicamentos que muchas veces innecesarios. El problema está en el buen vivir, en la calidad de la vida de las personas, y en eso va a los consultorios populares de salud, que las personas se atiendan en esos consultorios con una orientación precisa. Hay mucho de sueño, pero evidentemente tenemos que situar en la red. Yo sé que la contradicción, la contradicción en este planteamiento y con el planteamiento mío y con la realidad debe traer un resultado y que la gente lo debe ver. O sea que no todo lo que uno diga es verdad, ni todo lo que usted diga es verdad, pero la realidad que es la verdadera, los hechos cuenta por sí solo, cuenta de lo que bueno es, por eso es que el doctor primeramente lo estaba llamando para que os diera información sobre esta denuncia que hay en el piso de cirugía y con el paciente de VIH que se comunicaron en la dirección de servicio social del hospital, se comunicó con él. Mi amiga, en la parte de VIH y en SIDA, nosotros tenemos una proporción de pacientes con SIDA. Nosotros tenemos ahorita la dotación de los tratamientos retrovirales. Sí, él habló de eso, doctor. Él dijo que sí, en estos momentos estaba, que las fallas estaban era para la leche materna para las madres con VIH. Él lo que en esa parte sí lo reconoció y lo dijo públicamente. Yo lo que quiero es que de su parte, como siendo usted la autoridad única del Estado en materia de salud, te corrobore todo esto y también la parte del piso 2 de cirugía. Pero yo le doy las gracias por darle la oportunidad, porque es mi obligación y de orientar al pueblo margariteño y cochense para que no creen angustia en la comunidad y que las personas que están dentro del hospital piensen que eso pueda suceder. Ni en los hechos de guerra, ni solamente en Siria, solamente en Afganistán, solamente en esos países amenazados por la guerra, han a destruir un hospital. Pero ¿quién se le ocurre, en qué mente se le ocurre que nosotros se va a desvalijar un hospital y se va a descongestionar un hospital? Creo que hay que pensar un poquito en la lógica y la razón para entender que eso no tiene por dónde agarrarse. Quiero que quede claro, fíjese, porque circuló una declaración de usted por allí, está circulando redes sociales, que quede claro la comunidad. Durante los días del 13 al 18 de septiembre de la cumbre no van a ser atendidas emergencias. Te respondo por el tiempo. Eso no es así. El hospital se va atendiendo. Ayer tuvimos una reunión con todas las clínicas privadas del Estado de Nueva Esparta y con la directora del hospital. Y eso lo que se está planteando para el 13-18 es todo el mundo va a ser atendido con la dolencia que se presente en el hospital, en la clínica, donde se presente la necesidad. Ahora, lo que sí es verdad es que la parte de la atención de la clínica, las personas que vienen para la cumbre, que son 12.000 personas, que es un compromiso político estratégico de nivel mundial y que se realiza en Margarita, que va a tener la capital y los ojos del mundo posicionados en Margarita, y va a estar según la necesidad. Hay varias formas de atenderlo desde el punto de vista de la necesidad de que se presente alguna eventualidad, pero no plantea de que el hospital no va a atender a la gente, la hospital no va a asistir a las personas, no va a tener camas de terapia intensiva. Eso no está planteado. Además, hay muchas clínicas que se han puesto a la orden, ¿no?, a mantener su terapia intensiva abierta en que se necesita todas las clínicas tienen un buen ánimo, una buena comunicación de dotarlo de parte de nosotros de todas estas cosas también. Ahora fíjese, doctor, están anunciando, y yo quiero que usted lo corrobore, que vienen 20 ambulancias, porque solamente hay 6 ambulancias y el hospital no tiene ambulancia. De hecho, una persona que necesita no tiene ambulancia propia. El hospital tiene dos ambulancias. ¿Dos ambulancias? Tiene una ambulancia en Villarrosa, y nosotros tenemos una ambulancia en cada hospital. Hay un déficit de ambulancias, pero esas ambulancias no van a ser movilizadas. La responsabilidad de la Guardia de Honor del presidente trae con el contingente militar, que es la que tiene la responsabilidad, y nosotros le ponemos lo que tenemos en la mesa. Ellos pondrán el resto y la contingente va a vigilar las delegaciones que vienen de diferentes países. ¿Y si estas 20 ambulancias que vienen con motivo de esta cumbre se quedan en el hospital? ¿La dejan ya? Estamos implementando un sistema que se llama sistema integrado de
atención médica de urgencia, que sea un centro regulador donde controle las ambulancias que tenemos y las que pudieran haberse quedado con la cumbre y para formar una parte que no se convierta en ese círculo vicioso de decisión particular y de aprovechar esta ambulancia para que tenga un rendimiento óptimo con esta carencia que tenemos, hay que reconocer, carencia con unos cauchos, con la batería, que tenemos muchas de ellas, al menos 8 paralizadas, para llegar a las 28 que estaban operativas, y entre ellos la de Protección Civil y Bomberos que tenemos. Claro, doctor, porque si van a traer 20 ambulancias y entonces pues se la van a llevar, entonces ¿de qué vale? ¿Ok? No, entonces van no, a venir esa cantidad de personas nada más para decirle a la persona que hay 20 ambulancias, deberían quedarse esas 20 ambulancias aquí. Está calculado que traigan 60 ambulancias. 60 sí. ambulancias van a traer, 60. Sí. Van a traer, sí. Ok, bueno, que se queden aquí. Bueno, todo esto es confidencial, pero más o menos lo que adelantaba, nosotros decidimos que son 60 ambulancias, por lo menos, por lo menos. Por lo menos 60 ambulancias. Yo sé que tiene un acto, pero ya para redondear, porque es importante esto para la comunidad, yo hablé con el doctor Raimundo Luna, quien fue director del hospital de Punta de Piedra en una oportunidad, y él hablaba de ese descongestionamiento que usted está planteando hacia los otros centros, pero eso no terminó por cumplirse, que el hospital de Juan Griego no tiene función. Funcionamiento los quirófanos. Sí, Entonces, queremos saber eso. El hospital de Juan Griego, hay una comisión, una cosa que se llama FUNDEC, parecía de educación, que se llama FEDE. FUNDEC tiene la responsabilidad de poner en funcionamiento las pequeñas cosas como el aire acondicionado, que hace un poco, ¿verdad? Que hace un poco el aire acondicionado ya, porque se compró el compresor, se le puso tuvo un problema de filtración. Y pero eso es una de las cosas que se pantalla por complementar lo que es la operatividad quirúrgica de Juan Griego. Pero no solamente la operatividad quirúrgica, la operatividad de atención médica, la atención de asistencia social y toda esa cantidad de cosas que se hacen en esos hospitales. Pero bueno, pero en cada hospital por lo menos hay una ambulancia que compromete la parte de traslado de emergencia que va a estar presente en esa parte. Sí, porque es un caos de autor para los pacientes del hospital Luis Ortega, se lo digo porque yo lo viví y le tengo que agradecer a Protección Civil Mariño esa atención que le dio a mi madre, porque hay cola y hay gente que, bueno, tiene que llamar a la ambulancia del municipio marcano Protección Civil porque por la falta de ambulancia. Entonces tiene una ambulancia buena. Ella, cuando la solicitamos, ella participaba y yo estoy testigo de eso, la he llamado muchos domingos. Madrugada para que asista y atienden eso. Es que por eso son estas entrevistas también, doctor, para que ustedes puedan y que la comunidad está pendiente, porque el que tiene una necesidad con un paciente y está en la lista del 30 y 30 y pico y está apurado porque tiene un dolor el paciente allá adentro, entonces imagínese usted eso, eso es terrible, doctor. Yo tomo todo en cuenta las recomendaciones que me has hecho y las recomendaciones que hacen los comunicadores, porque están en contacto con el pueblo y lo que el pueblo decida, con el poder popular, es lo que sepa. Bueno, doctor, le agradezco de verdad, porque sé que está en un acto y por favor, chequelo el piso de cirugía con lo de los pacientes infectados, lo del acto, del VIH. Estamos en el acto del Congreso de la Patria de Salud. Okay. Precisamente busca incorporar el pueblo para que tome decisiones en lo que respecta a qué es lo que podemos implementar para la necesidad de los pueblos. ¿Allí está el gobernador en ese acto? No, esa es una parte de participación popular del pueblo y con delegaciones del nivel central y de la Secretaría de Salud Nacional y de Secretaría de Salud. ¿Dónde se está llevando a cabo ese congreso? En el Teatro Centro de Arte Omar Carreño de la Asunción. Okay, bueno, muchísimas gracias. Hoy mismo también se están inaugurando cuatro farmacias que viene la ministra y viene el presidente Antonio Uribe anda con el gobernador inaugurando las cuatro farmacias tratando de pelear el problema de la dotación de medicamentos para que llegue a las comunidades más alejadas en la forma más fácil. Eso sí. Se van a hacer vendidos al costo. Por cierto, sí, han llamado sobre ese anuncio que usted señaló, que a algunas personas se le ha hecho efectiva los medicamentos y otras que no han logrado conseguirlo a través de esta farmapatria. Bueno, sí, hay que educar a la gente. En esto estamos tú y yo en este.